los estudiantes, una vez finalizado la especialidad, tienen múltiples herramientas. Por ejemplo, tienen herramientas de turismo, pero también de hotelería, atención turística a los clientes, una formación básica, pero no menos importante, de prevención de riesgos a nivel de turismo, conducción de grupos turísticos, que tiene que ver con el trabajo de guiado, también elaboración de proyectos, donde uno hace levantamiento, catastro, diseña, mejor dicho, un programa turístico. Con la base que le damos acá es suficiente como para que se desarrollen en el ámbito laboral, en una cocina, pastelería, panadería. De hecho, las prácticas que se dan a los chicos son en hoteles, restaurantes de gran prestigio regional. Tenemos Enjoy, Hotel Sheraton, que son lugares bastante de renombre, ¿no es cierto?, e internacional incluso. Ese aumento se debe principalmente a que nuestras especialidades se centran en dos focos muy importantes que han crecido a nivel país, que es la gastronomía y el turismo. La idea nuestra con este taller interactivo y con los demás talleres que se hacen, digamos, en las otras cocinas, es poder posicionar en el mercado a nuestros jóvenes con un nivel de práctica ya adquirido, en donde puedan salir y puedan desenvolverse sin ningún problema afuera. Esos chiquillos llegan súper lejos. De hecho, yo en el hotel donde trabajo, yo aparte de trabajar acá soy chef de cocina, en un hotel importante en Viña del Mar, dos de los chiquillos que son mis brazos derechos, que uno es la chef pastelera y el otro es uno de los maestros de cuarto frío, salieron de acá. Durante el año académico viajamos por toda la región, pero también a la región metropolitana, en principio para poder desarrollar los aprendizajes tanto en tercero y en cuarto medio. Y la especialidad de turismo tiene que ver con encuentros de turismo, por ejemplo, en la República Argentina, y en la especialidad de gastronomía, encuentros de turismo sobre cocina internacional en Pucón, en Bariloche, en la Argentina, gastronomía patrimonial en Chiloé. Aquí, en realidad, en estos talleres se puede cocinar lo que sea. Si bien la mención es cocina, se le da una base en pastelería y el joven, la joven, sale preparado para el mundo laboral. Si quiere trabajar en una pastelería, lo puede hacer. Y si quiere hacer su emprendimiento en pastelería, también lo va a poder lograr. Porque aquí le damos la base y las herramientas para hacerlo. El programa de integración escolar consiste en dar apoyo continuo a los estudiantes desde prekinder a cuarto medio en relación a las necesidades educativas que presentan. Entonces, este equipo multidisciplinario está compuesto específicamente el programa de integración por 7 educadoras del programa PIE, 2 educadoras del grupo diferencial, además de especialistas como fonoaudiólogo, kinesiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional y asistente social. Somos uno de los establecimientos de la comuna que otorga más atención a la diversidad y que tiene el equipo multidisciplinario para atender a estos chicos con necesidad educativa. Que se realizan horas de colaboración donde tanto profesores de aula como docentes PIE comparten estrategia y de esta forma se logró subir el puntaje del CIMSE, además de que en el área ATP colabora en la gestión de los centros de práctica. Entonces se busca que sean centros de práctica inclusivos, además de gestionar capacitaciones o equipamiento que requieran los alumnos. Hemos podido instalar en el liceo varios espacios de participación, pero es como el horizonte que tenemos, poder facilitar espacios de participación y que los mismos estudiantes se sientan como protagonistas de su liceo, que vayan construyendo su propia historia, pues eso es lo que nos interesa. Voy por un buen camino, te enseñan bien, te enseñan hartas cosas, va aprendiendo bien y si tienes duda te lo vuelven a repetir para que te quede bien grabado en tu memoria. Aquí hay mucho compañerismo, trabajo en equipo. Yo nunca he visto diferencias, por ejemplo, entre unos contra otros, ni siquiera mucho menos de género. Entonces, eso es bonito porque está súper institucionalizado, no solamente en los estudiantes, sino también en el cuerpo docente y también como el equipo directivo. Ya en el primer semestre ya nos pasaron unos valores que eran el respeto, que entre todos tenemos que tener respeto dentro del establecimiento, la solidaridad, que en el cual ayudamos a compañeros más necesitados. Me gusta que hay mucha diversidad, que por ejemplo aquí bailan K-pop y hay gente, por ejemplo, hay lesbiana y gay y
hay mucha tolerancia en eso. Tengo dos hijas acá. Tengo una que está impartiendo tercero medio en turismo y tengo una pequeña que está en quinto. Y ha sido totalmente un apoyo el 100%. No tengo nada que decir y he estado muy conforme con el establecimiento.